Hello. Hi, good evening. Good evening, how are you guys? Escucho una receta de comida ahí, si no me equivoco. Hola, buenas noches. Hello, good evening, Selena. Good evening. ¿Con frito todos el día de hoy? Yes or no? Hello, yes. Good evening. It's cold, right? Está haciendo frito. Y me imagino que donde ustedes viven más. A Marilyn la veo reabrigada, Marilyn, ¿verdad? You're cold. Excelente. Ok, hello, so, good evening, Karen. Ok, so, welcome hello, to the class. Teacher. Dennis, hello, Dennis, how are you? I'm fine. Excellent. Ok, very good. Ok, so, welcome to the class, guys. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. I welcome you, les doy la bienvenida de parte de Inglés Corporativo y de mi persona. A ver si alguien se acuerda cómo me llamo. Teacher, Diana. Excelente, excelente, Diana Sayas. Ok, gracias por estar aquí en la clase. Les damos la bienvenida en este que es su segundo día de el module number one. Gracias por estar aquí presentes, a pesar de la lluvia, que sé que algunos y algunas tendrán algunas dificultades debido a ese motivo. En la zona donde yo vivo no, estará nublado, pero no está lloviendo muy fuerte. No sé dónde ustedes viven. Here is like, está bien calmadito. Y ahí donde ustedes, está lloviendo fuerte. ¿O no? Poquito. Poquito fuerte. More. Ok. A little bit. Ok, excellent. So, si en algún momento se les presenta complicaciones con respecto de la lluvia, ustedes me escriben y me dicen, pasó esto, o, teacher, fíjense que la internet se fue, y no dijo cuándo iba a volver, o la luz se fue también. Y bueno, yo les comprendo ahí y vemos cómo se hace. Igual en el momento de que ustedes vuelvan a tener internet o vuelvan a tener luz, la clase siempre queda grabada en YouTube, en la playlist que les mandaron el código, ¿verdad? De la playlist. Y ustedes pueden ingresar ahí y siempre ver las clases que se hayan perdido, ¿ok? Nunca se van a perder de nada de esa manera. So, bienvenidas y bienvenidos, porque aquí tengo a Iván y tengo a Denis. Gracias por estar presentes y por ser puntuales. Siempre aplaudo la puntualidad. Si yo me tardo un minutito más es porque siempre estoy cerrando una clase. Y créanme, guys, que al final es como, ok, nos vemos, adiós. Y de repente todo el mundo empieza, teacher, pero mire, una pregunta, teacher, pero ya. Yeah. Y uno no puede decirles que no, ¿verdad? Uno tiene que contestar, tiene ese compromiso. So, si siempre me retraso algún minuto, van a saber que es por eso. De lo contrario, me gusta ser puntual. Y aprecio su puntualidad también. So, vamos a lo que venimos. Primero que nada, tengo que preguntarles si tienen alguna duda con respecto a la plataforma o ha habido una complicación de la que me quieran hacer mención ahorita para poder solucionarla juntos. Lisbeth, dígame. Hi, teacher. Good evening. Good evening. No, bueno, mi pregunta es con la otra plataforma, donde es donde hacemos los ejercicios. Diga. Ya los he estado realizando porque como no sabía, hasta ayer que usted me explicó, y ahí me aparecen unos puntajes, 25, así. Y eso lo evalúan ustedes, digamos, esas son como nuestras tareas y nuestras actividades. Exactamente. Ah, ok. Y ahí, cuando ya finalicemos lo que está ahorita, irán subiendo más o algo así. No, usted tiene hasta la sección 5, ¿ok? Y hasta cuando termine usted la sección 5, es que ya terminó. Incluso nosotros podemos seguir en clases y usted ya puede haber terminado. Y eso solo indica de que usted puede pasar al siguiente módulo. Que al finalizar las clases así en línea, significa de que eso ya le da un respaldo a usted de que ya pasó.
Ok, aquí solo está el refuerzo conmigo, llamémosle así. Ah, ok. Ok. Ok, no es que se va actualizando, sino que ahí ya está todo. Si ustedes quieren adelantarse y terminarlo en un mañana. Día, lo pueden terminar en un día. That's ok. Okay. Y es, bueno, las clases así en línea, ¿cuánto dura ese módulo? 4 semanas. Un mes, digamos, cada módulo un mes. Sí, 4 semanas, porque hay meses que duran más, ¿verdad? Ah, ok, sí. Solo 4 semanas, yes, it's true. Y recordarles que es de lunes a jueves, ¿verdad? From Monday to Thursday, lunes, jueves, viernes, libre. So, Karen, dígame. Good evening. Están evaluadas por día porque fíjese de que yo tuve problemas que me habían bloqueado porque no os había accesado muchas veces para entrar y me bloquearon ya en la tarde, pero ya me tocaba entrar a trabajar, entonces ya no pude meterme a la plataforma, no la he revisado aún, porque cuando me desbloquearon para poderme meter ya a la plataforma, ya me tocaba entrar a trabajar, entonces ya no pude, y como salgo cada las 8 y me vengo corriendo. Entonces, no hay problema que la revise mañana, cosas así, no, eso no tiene nada que ver. No hay problema, de hecho sí puede adelantar, de hecho incluso siempre pedimos que vayan como adelante, pero si tuvo ese problema, me parece raro que la haya bloqueado, no creo que haya sido porque entró muchas veces, tal vez hubo algún error de ya sea de la plataforma o de contraseñas o algo, pero no la van a bloquear, usted puede ingresar cuantas veces quiera. Sí, y se ve que yo... Es que yo estaba intentando entrar con el correo y mi contraseña, pero no me salía. Entonces, al final me dijo de que no me permitía entrar. Entonces, llamé a un número que aparecía de soporte y ahí me explicaron lo que tenía que hacer. Entonces, cuando hice lo que ellos me dijeron, pues apareció que se había bloqueado por haber intentado. Y me dijeron ellos que esperar unas horas y que ellos me lo iban a arreglar, y justamente cuando ellos me lo arreglaron, ya me tocaba entrar a trabajar. Ah, comprendo. Entonces, la situación fue... que ingresó con el correo y contraseñas y hubo un problema ahí, por eso se bloqueó, no porque ¿sí? haya estado otro. Ok, excelente. No, ustedes pueden ir trabajando, de hecho, lo que se les pide es que al final de la segunda semana ustedes ya hayan terminado la sección 3, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta, si quieren anótenlo algo, final de la segunda semana, sección 3 terminada, junto con un examen que hay ahí. Y al finalizar el módulo, tienen que haber terminado, antes de finalizar el módulo, antes de la última clase, que la última clase, según tengo aquí anotado, es el 10 de diciembre. Entonces, para el 10 de diciembre, ustedes tendrían que ya haber terminado toda la sección 5. Ese día yo voy a hacer un repaso con ustedes, pero sería indicado que ya hayan terminado para iniciar con el papeleo para el siguiente módulo, que no creo que sea ese mismo diciembre. Va a ser en enero, ¿verdad? Porque salen bien a distiempo ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la plataforma o algún comentario? ¿No? Excelente. So, bienvenidas y bienvenidos Marilyn, Selina, Michelle, Reina, Carla, Lisbeth, Karen, Trini, Jennifer, Joshua, Iván, Dennis, Jamie y Kelly. ¿Ok? Me gusta saludarlos a todos y a todas. Sería mejor personalmente, ¿verdad? Pero ya que tengo que hacerlo así... Welcome to the class. Carla, ¿iba a decir algo, Carla? Nope. Carla, yo creo que seguimos teniendo problemas con el audio, fíjese, porque yo creo que me está hablando y no le estoy escuchando. Los demás tampoco le escuchan, ¿verdad? No. Yo creo que active el audio y no. No sé si serán los auriculares. Ok. Carla, ahí tenemos problema. Ok, very good. So, vamos a lo que venimos. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre el ABC. Pues fácil, básico, pero también vamos a hacer un repaso sobre lo que es el verb to be. Que esa es la base, diría yo, de todo el inglés. Ok, so vamos a iniciar. Déjenme compartirles mi pantalla para que vean lo que yo veo. Ok, so there we are. So today is, como dice ahí la fecha, Tuesday, que es el día de hoy, Tuesday, November 17th, 2020, or 2020. Repito la fecha,
Tuesday, November 17, 2020. Seguimos en la section 1, que es It's nice to meet you. Y vamos a ver the alphabet, ya que el día de ayer no lo vimos, pero si lo practicaron, excelente. Y the verb be to, el the verb to be for statements and questions. Cómo hacer preguntas de ser o estar. Y oraciones, ¿ok? Iniciamos con el objetivo, que está ya en la plataforma. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. El vocabulario que ya teníamos anteriormente en la clase, lo voy a volver a repetir para que ustedes en casa recuerden. Can you repeat that, please? Oops. Can you repeat that, please? Group work. Match. How do you say trabajo in English? What does hello mean? Listen. Repeat. Read. How do you spell? I have a question. Y agrego aquí abajo esta que dice I'm done. I'm done. ¿Y qué quiere decir esa de I'm done? Significa he terminado, ¿ok? Ya terminé, I'm done, ¿ok? Cuando estén haciendo un trabajo y me dicen I'm done, that's what it means, es lo que significa, ¿ok? Y vamos con el ABC en este caso entonces. El ABC es bien fácil. Sí, es fácil. Tiene sus complejidades, pero es fácil. Porque las letras son las mismas y de hecho hay menos que en the Spanish one, right? So, for example, we don't have the letter ñ, right? So, we only have M and N. But in the pronunciation of the letters, it's different. Ahí en la pronunciación, yes, it's different. Voy a pronunciarlas. And you can repeat at your houses, pueden repetir en sus casas. No tienen que activar el micrófono si no quieren, porque a veces pasa de que está repitiendo a alguien y alguien escuchó 2 segundos más por culpa del internet o 3 segundos más tarde. Y entonces yo voy por la B y algunos van por la A primero, ¿verdad? Entonces, si quieren activar el micrófono, you can do it. Pero si no, igual practican ustedes desde su casa. Yo les animaría que si yo estoy diciendo algo, ustedes lo repitan, porque es práctica para ustedes y es a ustedes a quien les ayuda. So, le voy a decir, I'm gonna say the ABC and I'm gonna tell you how to pronounce each letter, cada letra, pero lo voy a decir 2 veces y después les voy a explicar por qué hay diferencias en unas pronunciaciones de unas letras para que no suenen igual, porque se pueden confundir en el sonido, ¿ok? So, sin más que agregar a eso, voy a repetir one by one y ustedes repiten en sus casas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Ok? Voy a repetirlo una vez un poquito más rápido y después les explico las diferencias de algunas letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
R S T U V W X Y Z. ¿Ok? Ahora voy con las diferencias de las letras. La primera diferencia es con esta letra, que nosotros conocemos como la B grande o la B de burro, y con la V, o la B pequeña, la B chica, la B de vaca. ¿Ok? So, B, B. En español las decimos igual. B, vaca, burro. Vaca, burro. ¿Ok? No, la forma de la boca es la misma. En inglés, no. En inglés, esta que ustedes ven aquí, this one in English, is called labio dental. Perdón, labio, labial, labial, labial. Diana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Labial. Eso significa que ustedes utilizan solo sus labios para pronunciarla, ¿ok? Si pueden ver mi camarita, van a ver la manera en que yo la voy a pronunciar. Los dos labios. B. B. Como que estoy mordiendo y suelto. B. B. ¿Ok? Ahora, la labio dental, que es esta como lo dice su nombre, sería labio y diente. Este labio con estos dientes. Vi. 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 Voy a decir la primera. Vi. La segunda. Vi. En la segunda, si pueden escuchar, hay una pequeña vibración. Vi. 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 La primera solo suena B. B. La otra, B. Y hay una pequeña vibración ahí. B. ¿Ok? Importante que hagan eso. Si ustedes pueden practicar con un espejo, grabándose un audio, magnífico. La segunda diferencia sería con esta letter, que es la letter C. C, esa se dice así, así simple como en español, C. Pero se puede confundir con esta. Que esta en inglés suena como una abejita. No es que ustedes estén pequeños, pero es la mejor referencia que puedo hacer. ¿Ok? So vamos a decirla como vibración ahí. Z. 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 Una pequeña vibración. Z. Z. Ahí mis labios, perdón, mis dientes hacen el. Z. Z. La primera. Sí, la segunda, sí, sí, ¿ok? Y voy con la otra aclaración. Estas dos se pronuncian diferentes. Y ustedes, claro, teacher, pues una es la M y la otra es la N. Claro que se pronuncia diferente. Pero en inglés suenan igual, casi. M, N, M, N, M, N, ¿ok? ¿Cómo voy a diferenciar entonces? La M es bien labial, lo mismo. M, muerdo. M, y cierro mis labios ahí. M. La N, por el contrario, mis dientes quedan atrapados, perdón, mi lengua queda atrapada en medio de mis dientes. N, N. Y a la hora de pronunciarlas es distinto. M, N, M, N, ¿ok? Es muy común que se confundan, pareciera que no, pero por ejemplo yo he escuchado personas que dicen Instagram. El Instagram, ¿cuál tenés Instagram? ¿Ok? Y lo dicen con M. Instagram, ¿ok? Y lo correcto es Instagram, Instagram, ins, diferente, suena distinto, ¿ok? Y la otra clave del abecedario sería esta letrita de acá. ¿Qué les dije ayer? ¿Qué les dije ayer de esa letra? A ver quién se recuerda qué les dije. Hello, teacher. Yes. Good evening. Usted nos mencionaba que en el caso de la letra R, la lengua queda pegada en el cielo de la boca. Entonces no se termina de pronunciar como la resonancia de la R, sino que queda pegada en el cielo de la boca. Y por lo tanto sería como una R, ¿verdad? R. Exacto. Correcto. Thank you very much, Jennifer. Yes, good job. Gracias. Yo dije, no me pusieron atención anoche. Qué triste. ¿Qué hago aquí trabajando? Pero bueno, sí se recordaron. Repito, la R es una clave ahí, ¿verdad? R. Y se queda atrás mi lengua, ahí arriba. R. R. ¿Ok? Ahora,
las que puede ver marcados ustedes en color red, ¿qué son esas letras que están en red? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué creen ustedes que son diferentes ahí? Porque son vocales. Son las vocales, que en inglés se llaman vowels. Vowels. Son las vowels. ¿Y por qué? Son difíciles, fíjense. Yo creo que de las, del abecedario lo más difícil son las vowels. Porque nuestro cerebro, que está tan acostumbrado al español, quiere decirlas en español. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Déjenme aquí. Y ustedes me van a ayudar ahorita. Denme un segundo, guys. Bueno, no, igual les voy a compartir pantalla para que vean qué estoy haciendo. No, es que la teacher se pone a contestar WhatsApp en medio de la clase y así no. Para que vean que no, no es cierto. Vale, vamos a hacer un ejercicio para que vean lo difícil que es esto. Vamos a darles un espacio más. Okay. So, these are the vowels. Así se escribe vowels. Ya se lo escribo aquí. Vowels. ¿Ok? ¿Se fijan? Mi pronunciación es como la que les decía. Vowels. ¿Ok? So, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a apuntar las letras y ustedes me van a decir cuáles son y cómo se llaman. Porque miren. ¡Ey, qué bonito esto! Muy bonito, ¿verdad? A lo mejor la flechita. No, mejor esto. Ok, vamos con esto. Les voy a señalar la letra y ustedes la van a decir, pero primero les voy a enseñar cómo se dicen y después van a ver ustedes cuál es la complejidad. Ok, so this letter is A, ¿verdad? A. This one is letter E. E. Esta se llama I. I. Esta se llama O. Y esta se llama U. ¿Ok? A, E, I, O, U. U, O, I, E, A. A, E, I, O, U. U, O, I, E, A. Intenten ir a mi ritmo. Y ustedes me van a decir ahorita si ya notaron la complejidad. A, E, I, O, U. U, O, I, E, A. Ajá, ajá. Y escucho risas. ¿Por qué? La primera cosa que hacemos nosotros es que esta, ¿por qué se dice I? Si esta es la I. ¿Y por qué esta es I? Esta se dice I, ¿ok? Esta la queremos decir como I, porque A empieza a I, ¿verdad? Y esta es la I en realidad. Le voy a dar una técnica para que, si es posible, ustedes se acuerden. ¡Ah, me gusta esta cosita así! Por eso le voy a estar haciendo así. Le voy a dar una técnica para que ustedes se acuerden de cómo se dice cada letra, ¿ok? Lo primero es este. ¿Cómo me voy a acordar yo cómo se dice esta letra? Así como inicia el abecedario. A, B, C, D, E, F, G. Okay, si ustedes quieren aprenderse esa canción, apréndansela. De por vida, ayuda. A, B, C, D. Ay, ¿cómo se dice la A? A ver, ¿cómo inicia la canción? A, ah, entonces es A. A, ese es A. ¿Cómo se dice esta? Ah, así como se dice la otra en español. I. I. Entonces, esta no es la I. Esta ya no se llama I. Adiós. Esta se llama I. Ahora, esta de acá, ¿cómo se dice yo en inglés? Yo. ¿Cómo se dice yo? A ver si alguien sabe. I. Ok, I. Correcto, Lisbeth. Entonces, siempre acuérdense. Ay, ¿cómo se dice yo? Ah, I. Como I live, I am. Ok, I am, Diana. I live in, I. Entonces, es I. A algunas personas no les funciona de esa manera. Entonces, yo a veces les digo, ¿cómo se llama esa letra? Mire, pellizquese y así lo que le sale cuando usted se pellizca, así se llama esa letra. Pellizquese y dice, ay. Ah,
Entonces se llama ay, ¿verdad? Que no se me va a olvidar porque me voy a aburrir de los pellizcones. La siguiente es fácil, se parece un montón. Oh. Oh. Con una U al final, similar. Oh. You. ¿Ok? Como you, qué asco. You. You. Y yo digo esto porque yo relaciono mucho las cosas en mi cabeza con cosas así para que no se me olviden. Lisbeth. Yo recuerdo cómo se dice la U, porque, bueno, o sea, termina con U. Entonces no hay donde, bueno, para mí no tengo donde perderme, porque solo recuerdo que termina igual que como lo decimos en español, es como que, ah, you. You, ajá, ajá, correcto. Cada quien tiene su manera de recordarlo. Thank you, Lisbeth, gracias por compartirnos la suya. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento aquí? Recordar así las letras, cómo se dicen, ahora viene la complejidad. Ustedes van a decir la letra que yo les marque. Por ejemplo, voy a pasarme aquí, voy a pasarme aquí, voy a pasarme aquí. No voy a seguir un orden, no existe un orden. Todo es un caos acá. Y yo voy a poner mi cursor sobre esa letra y voy a elegir una persona y va a ir diciendo las que yo le diga. Y luego vamos a ponernos en jaque. Por ejemplo, le voy a poner este y van a decir, miren, se me trabó el mouse. ¿Ven? Que está dando una vuelta ahí. Se aburrió de que ande así. Pero se ve más bonito, así con el mouse trabado. Ok, vamos a ir aquí a ver si me funciona. A, O, E, I, U, E, O, A, I. Y así voy a ir saltado, vamos a ir. Voy a iniciar con Reina Trigueros. Ok, ¿cómo se dice esta letra? Donde vaya poniendo el cursor, usted dice la letra. Hola. Hey. Pellízquese. Hágase así un pellizconcito y ¿cómo dice? Cuando le duele algo. Ay. Ahí está. Ay. Ok, esta. Ay. Y. ¿Y esta? Ey. Ahí está, excelente. Thank you very much, Reina. Thank you. Vamos a ir con Marilyn. Hi, teacher. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. The letter is... Oh, sorry. Okay. Sorry, teacher. The letter is U. E. A. I. O. E. I. O. A. Excelente, thank you very much. Vamos ahora con Michelle. Sí, U, E, I, O, A, U, I, O, E. Excelente, very good job, Michelle. Vamos ahora con Lisbeth. A. U. O. E. I. A. ¿Cómo? A. O. U, perdón. Ay. Excelente. Thank you very much, Lisbeth. Vamos con Joshua. Joshua Cortés, pero creo que no es Joshua Cortés. Es una señorita. Una señora. Es una mujer, ¿verdad? Yes. Perdón. Es que no tengo su nombre ahí registrado. Dice Joshua. ¿Su nombre es? Hello, teacher. Jessica Cortés.
Jessica, ok, Jessica, Jessica, lo voy a recordar. Ok, Jessica, ah, vamos. Logré entrar porque me había sacado de la plataforma, de repente me sacó. Ah. Y menos mal que entré a tiempo. Ya, al momento que la llamé. Sí, sí. Ok, vamos. Es oh. Ay. ¿Cómo se dice esta en español? Ay. Se dice como una letra en español. I. Ajá. ¿Y esta entonces sería? Ese es I. Ajá. ¿Y esta? Sería A. ¿Esta? O. ¿Y de nuevo esta? Sería I. Exactly, sí. Exactly, exactly. Thank you very much, Jessica. Okay, okay. Okay, good. Vamos con una persona más, nada más, y vamos a preguntarle a ver quién es la suertuda o el suertudo. Jamie. Hola. 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 Hello, Jamie. You. I. A. I. O. I. You. O. ¿Eh? Excelente, thank you very much. Ok, entonces ahora vamos a realizar una actividad bien sencilla, bien fácil, pero ahora vamos a ir a lo que yo les decía que se llama breakout rooms. Entonces vamos a ir juntos y juntas con nuestros compañeros y vamos a deletrear nuestro primer nombre. Y si ustedes quieren deletrear su apellido, pues deletreen su apellido, porque mientras más practico, más aprendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y le voy a pedir que me ayude a Marilyn, ayúdeme. Okay. Yo le voy a decir mi nombre y se lo voy a deletrear. Cuando yo se lo deletree, usted me deletrea mi nombre de nuevo y yo le voy a decir si lo ha deletreado correcto o no. Y después usted me va a decir su nombre y lo voy a deletrear y yo se lo voy a deletrear de nuevo a usted. Carla, ¿ya le funciona el audio? Hola, hola, hola. Buenas noches. Hello, good night. ¿Me escuchan? Good evening. Ay, por Dios. Yes. Benditos a Dios. Bienvenida. Welcome to the class. Gracias, gracias, gracias. Bye. Ok. Ahí estamos bien, perfecto. So, vamos con Marilyn. Yo le digo, so, my name is Diana. It's spelled, o se deletrea, it's spelled D-I-A-N. A ver si no me confundí. D-I-A-N-A. ¿Ok? Ok. Your name is it's spelled D-A sorry, I A-N-A. Correct. Correct. Okay. And yours? My first name is Marilyn. Marilyn, that M A R A, sorry, I L Y N. So it's M A R I L Y N. Yeah? Correcto? Yes. Ok, excelente. Entonces eso es lo que van a hacer ustedes. Va a estar con un compañero deletreando su nombre y después él les va a corroborar o ella les va a corroborar su nombre. Y así, ¿me comprenden cómo vamos a estar? ¿Yes? Y corroborando sus nombres, sus apellidos y diciéndole a ver si alguien se... Usted escucha cómo deletrea el otro su nombre. Ah, no, pero se equivocó porque mi nombre se dice de esta manera, ¿ok? Es más difícil cuando es un salón de clases porque ahorita van a tener la facilidad de que están viendo los nombres y ahí pueden estar viendo, ¿verdad? Lo que está ahí. Ok, excelente. Vamos entonces a los breakout rooms. Les va a llegar una invitación para que se unan a una llamada privada. La ventaja de esta llamada privada es que yo puedo saltar en la breakout rooms y puedo ir de una en otra y ustedes de repente van a ver ahí que dice inglés corporativo y van a decir, ay, ay, anda la teacher, practiquemos de nuevo usted, ya después hablamos de lo que me estaba contando. Vaya, ahí les va a llegar la invitación para que se unan, guys.
Hello. Están practicando. Hello, teacher. Sí, solo que yo de repente escucho entrecortado, por eso casi no me cuesta bastante. Lo repito. Porque aquí sí está lloviendo un poco. Ok, Iván, repito. Sí, porque no casi. Lo repito, ok. My first name is Iván. I, B, A, N. Ok, la V, hagámosla un poco más como V, V. V. No, ahí B. Suena como B. Es como V, V. V, V, así. A ver, le voy a encender mi cámara para que vea cómo. V, V. V. Es aquí, V. V. Ahí suena mejor. V. Ok. V. Ok, ok, teacher. Ahora repite usted, Jessica, el nombre de él. Jessica, solo deletrea el nombre de él de nuevo para que él le diga si es así o no. Jessica. Hola. Ah, ya llegó la teacher. Game. Playing game. Ajá, están practicando. Ya no hay nadie. Sí, teacher. Terminamos. Ya. Hombre, vuelvan a practicar 5 veces si es posible. Ah, vaya. Está bien. Okay, vaya, voy a iniciar otra vez yo con mi nombre. Vaya. Ajá. M I C A E L L. Creemos el estudio nuevamente. Your name is. Okay. Reina. Yes. R. E. Y. I. Y. N. A. Okay. Repeat. R. My name is Reina. Okay. R. E. Y. M A. Perfecto. Okay. My full name is Selena. Is spelled C E. Ahí viene la teacher. Mire, lo que le iba a decir que en mi apellido sí creo yo que yo la poncharía. Va, démosle pues al apellido. Hablé yo. My last name. Okay. Rodríguez. Okay. R O D R I E G U E Z. ¿Le toca? Okay, that is the last name. R O D R I G U E, X. La última. Z. Sí, bravo. Ahora yo digo el suyo completo. Ok. D, R, I, M, Y, J, E, U, perdón, U, E, A, R, yes, excellent. Excellent. Ya estamos aprendiendo un poquito. I, A, N. Dylan. That's D, I, L, A, N. Yes. Okay, it's correct. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me salieron de la sala? Teníamos que esperar a que usted nos sacara, que es lo que no sabíamos, teacher. Yeah, mientras yo no le saque, ustedes sigan ahí platicando. Ah, no, entonces vuelvan a meter. No, ya vienen todos. I'm sorry. That's okay, no se preocupen. Hello.
Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Ahí yo escuchaba cada vez que llegaba una de las salas, ¡ay, viene la teacher! Escuchaba en algunas que decían rapidito y solo eran jijiji cuando yo llegaba. Teacher, yo no la escuché llegar. ¿No me escuchó? De último llegué. Oh. Ok, cuando estaban deletreando Dylan. Oh. Ok. So, guys. Thank you. Gracias por esa actividad. Estuvo, a mí me gustó. Yo escuché de, incluso me gustó cuando estuve ahí en el de Dennis y en el de Jennifer, que creo que están en la misma casa, Dennis y Jennifer, ¿verdad? Sí, teacher. Porque escuchaba de fondo. Cuando estaba con Dennis, estaba escuchando de fondo que Jennifer estaba deletreando. Y cuando estaba donde Jennifer, escuché que Dennis seguía deletreando. Entonces, fue interesante esa parte, ¿verdad? Gracias porque algunas personas no solo deletrearon su nombre, sino que se pusieron a deletrear más cosas y le dijeron, vaya, mire, la voy a ponchar con mi apellido. Y le decía, ah, no, pero yo no me voy a dejar, le decía. Y se lo decía el apellido y le decía, ah, sí, lo dijo bien, ¿verdad? Yo les escuché ahí algunas que estaban diciendo eso. Otras personas, por ejemplo, estaban ya deletreando el nombre de los hijos. Ya estaban, o sea, eso es muy importante. Si yo los mando a hacer una actividad y ustedes pueden hacer algo extra, háganlo. Porque mientras más practiquen, mejor para ustedes. Para mí, no. Por eso los mando yo a ustedes a practicar. Porque yo puedo hablar aquí, uff, toda la hora. Pero la cosa es que ustedes también practiquen, ¿ok? So, thank you. Fue muy buena actividad. Gracias por eso. Vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que es... A ver... Deme un segundo. No, solo necesito copiar. Y. Bueno. Vamos con el verbo to be. Aquí estamos. El verbo to be es uno de los temas más persistentes del inglés. Pero también es uno de los más bases del inglés. ¿Ok? So. ¿Qué tenemos aquí? Este es el verb to be. Y el verb to be es se utilizado para hablar de yo soy o de yo estoy, ya sea con cualquiera de los pronombres. Ayer veíamos un poco de los pronombres, ¿los recuerdan, verdad? ¿Qué era un pronombre, decíamos? Lo que sustituía el nombre. Lee, yes, thank you very much, Selena. So, a pronoun, it's one that it's instead, está en lugar de instead of the noun, ¿verdad? Pronoun. Ok, so basically, lo que vamos a hacer aquí son oraciones que hablen de cosas que nosotros somos o nosotros estamos. Pero el verbo to be, aunque solo como solo suena como be, se divide en tres, que son am, are, is. O como lo tengo aquí, aquí está, am, are, is. El verbo to be con respecto a cada pronombre cambia. For example, con el I siempre voy a escribir am. Con you, we y they siempre voy a escribir are. Y con he, she, it siempre voy a escribir is. ¿Ok? So, I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. ¿Ok? Esto significa ser o estar. Lo repito porque en muchos casos me ha sucedido que me dicen I am living San Salvador. I am live. Se me está diciendo yo vivo en San Salvador, no me tiene que utilizar el verbo to be, ¿verdad? Entonces el verbo to be solo se utiliza para algo que se es o algo que se está. Puede ser I am happy, yo estoy feliz, es algo que estoy. O algo que yo soy, I am a teacher, es algo que yo soy, una teacher, ¿verdad? I am a teacher. Ok, ahora con respecto al verbo to be, hay contracciones, como se ven en este caso de acá. Ok, so tenemos am, donde el sujeto se une por medio de un apóstrofe con el verbo. A ver, le voy a ampliar un poco para que puedan ver de lo que estoy hablando. Después lo voy a devolver. Ay, no, ¿qué hice? Dame un segundito. ¿Se ve así? Si
Si se fijan, aquí hay una contracción, ¿ok? Entonces estoy uniendo el verbo, que es este, con el I. Voy a poner un cursor para que se vea bonito. Que entonces el verbo es este y lo estoy uniendo con I. Y estoy utilizando un apóstrofe, que es esa comita que tengo ahí arriba, para unirlos. En inglés es más común utilizar contracciones, que son esta línea de acá. ¿Okay? Ustedes lo pueden decir de la forma extensa, pero es mejor utilizar las contracciones. Vamos a ir aquí como you are, con contracciones sonaría your. He is his. She is she's. It is its. Y están diciendo exactamente esto mismo, pero de una forma más corta, más sencilla. You are your. We are we're. They are their. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo le voy a decir que utilicen siempre. Sí se puede decir de esta manera, pero es mejor utilizarlo de esta que está acá. Entonces, en lugar de decir I am a teacher, simplemente puedo venir y decirlo así. I'm a teacher. En lugar de decir you are my students, yo digo you're my students. You're. Se ven, si es la pronunciación diferente, no vayan a hacer la misma pronunciación así extensa en estos casos. I am se simplifica a am. You are se simplifica a your. Yes, ¿me comprenden ahí? Excelente, porque les voy a... Yo digo excelente porque los que tienen encendida la cámara veo que le hacen así. Entonces yo digo, ya comprendieron, vea. Vamos a hacer oraciones. Ok, arriba está la fórmula para cómo crear una oración con el verbo to be. Tengo que tener en cuenta tres aspectos importantes. El primero de estos es subject. ¿Cuál es el sujeto de mi oración? The people or the person that I'm talking about. ¿De quién estoy hablando? Luego tengo el verb be. Y el verb be va a ser el que corresponda según el pronombre. Cada verbo to be va con un pronombre diferente, ¿verdad? Eso ya lo saben. Y un complemento para que mi oración tenga sentido. Hagamos una práctica para que lo vean. I. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a I? Am. Ok. Y en contracción quedaría como? Am, ¿verdad? I'm a teacher. Vamos a poner aquí de ejemplo. Ok. You. ¿Cuál es el que le corresponde a you? ¿Y con contracción quedaría? You're. Ahí está. You're my students. Vamos a hacer uno con she. ¿Cuál corresponde? She is. Dígame, Marilyn. She is my friend. Dígame, Marilyn, ¿levantó la mano? Marilyn, aquí me parece que levantó su mano. Sí, levanté la mano para participar, pero ya lo dijeron. Ah, miren, ella bien, bien correcta, levantó su mano. Va a disculpar. Ok, so. Perdón. Yeah, that's fine. Eso está bien, no se preocupen. Cuando lo diga así... tírense al agua. Cuando lo diga así, actívenlo y digan, tal cosa, a mí me dio primero. Yo lo dije, teacher, ¿ok? No se preocupen. Si yo estoy hablando, entonces levanten la mano. So, you're my student, she's my friend. Ahora, she, aquí es donde yo puedo utilizar un nombre también, porque estoy hablando de ella y yo puedo saber cómo se llama ella. En este caso, puedo decir Selena, ¿ok? So, Selena, ¿y cuál es el verbo to be que le correspondería a Selena? Activen ahí. ¿Selena? She's. Selena is. Ok. ¿Denis levantó la mano para participar? Is my friend. Ok. She is. Selena is my friend. Ok. Excelente. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué quiero que ustedes hagan? O podemos decir también they are my co-workers. Esto significa compañeros de trabajo. They are my co-workers. They are my co-workers. Lisbeth, dígame, Lisbeth.
Sí, teacher, si si utilizamos el nombre, no podemos utilizar un pronombre, ¿verdad? Porque sería como que estamos diciendo lo mismo. No, bueno, si no hace el nombre, decir, ya se dice. Selena, she is my friend, porque ya solamente se utiliza el verbo to be, ¿verdad? Exacto, porque Selena ya es el sujeto de la oración. Sí. Ok, muy bien, muy buen comentario. Thank you, Lisbeth. Ahora, voy aquí con they are my coworkers. Ok, se fijan ahí tenemos they are my coworkers. Pero yo puedo decir dos personas, como they es un plural, puedo decir Carlos and Marco are my coworkers. Ok. Ok, y esta oración de aquí significaría lo mismo que esta oración de acá. Nada más que en esta oración estoy utilizando un pronoun y aquí estoy utilizando los nombres de ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Ah, Carlos y Marco, ¿verdad? ¿Se comprende? Uh-huh. Ok, excelente. Yes. ¿Qué quiero ahora que hagan? Mándenme al chat dos ejemplos como estos que yo he puesto acá. Van a elegir el inglés corporativo, solo inglés corporativo, y envían los dos ejemplos. No le den enter cada vez que termine un ejemplo porque lo va a enviar. Entonces solo pongan coma para dividir las oraciones y después envían las dos juntas. Marilyn, dígame. I made a mistake, sorry. Oh, ok. That's fine. Teacher, dos ejemplos con cualquiera de esos. Con cualquiera de esos, solo que sigan la regla. Cualquiera. Solo que sigan la regla, no hay problema. Aw, thank you. Aquí, Jamie, justo donde me mandó eso que me acaba de mandar, aquí mismo. Yes, así se escribe, Lisbeth. Me han hecho muchos ejemplos de teacher que se oyen bien bonitos, ojalá que sean por mí. Oh, Karen les manda decir, we are the best class. Excelente, guys. Bueno, los que no lo han mandado, síganlo mandando ahí, que yo lo voy a estar leyendo. Thank you, Karen, dice ahí. Ok, ahora voy a explicarles cómo formar una negación, ¿ok? Ah, ya está aquí, ¿verdad? Pero no importa, porque le voy a volver a explicar a ustedes. Lo había explicado en la otra clase antes de venir acá. Ok, vamos a tomar este ejemplo. Ah, miren, Selena puso un corazón. ¡Ay, un gatito! Yo amo los gatos. Y los gatos me aman a mí. Ok, I'm a teacher, ¿ok? Según esta regla que vemos acá, como estoy enseñando matemática, ¿verdad?
según esa regla que vemos acá, después del verbo to be, yo tengo que agregar la negación. Por lo tanto, ¿cómo creen que quedaría esta oración? I am not a teacher. Yes. Marilyn, un consejo. Active de un solo el micrófono, ¿ok? Porque Marilyn siempre me levanta la mano ahí. I'm not a teacher, ¿ok? I am not a teacher. Excelente. Pero thank you, Karen, que creo que dio la respuesta, Karen. Ok. Ahora, en estos casos, por ejemplo, con she, she's my friend. Hay tres formas de decirlo, perdón. La forma larga, que es she is my friend, ok, donde yo divido cada palabra, la forma extensa. Pero puedo decirlo con una contracción entre pronombre y verbo, como es she's. Marilyn, ¿me quiere decir algo? ¿No? ¿Marilyn? Ah, ok. Tenía levantada la mano. Se quedó ahí. Ah, ok. Perfecto. She's not my friend. Puedo utilizar aquí, digo, she's not my friend. Pero también puedo decir así, miren. Uno, el verbo con la negación. Y lo escribo de esta manera. She isn't my friend. ¿Ok? Teacher. Diga. Pero, ¿verdad que con la negación no se puede contractar el I am? No, no, no. Solo she. Solo el is y el are. Solo el is y el are. Ajá. Sí, es cierto. Porque no se puede decir I'm net. No, I'm net no se puede decir. Entonces sería she's not my friend. She's not my friend. Yo utilizaría esta forma larga así, la extensa, solo si quiero decir bien claramente que ella no es mi amiga, ¿verdad? Y quiero recalcarlo y decir she is not my friend. ¿Ok? Pero usualmente yo utilizaría o esta. She's not my friend o she isn't my friend. ¿Ok? Vamos a utilizar el otro. Con are. Pueden decir así. They are here. Eso significa ellos están aquí. Qué raro se escucha eso a esta hora de la noche. Ellos están aquí. They are here. They are here. Y, estamos en negaciones. Diana, ¿qué te pasa? They are not. Y ustedes no me dicen. Ajá. Yo solo lo ponía para ver si se daban cuenta. No era porque yo me había equivocado. They aren't here. ¿Ok? So, they are not here. La forma larga. But, énfasis, they are not here. They are not here. They aren't here. ¿Ok? They aren't here. Son las tres formas de decirlo en las negaciones. ¿Cómo se llama el gatito, Marilyn? Kira. ¿Kira es hembra? Yes. Oh, ok. Yo tengo 7. I have 2 dogs and Kira. Ok, yeah. A mí se me complicó. Yo tengo 9. 9. No se queja, yo estoy regalando 2. Dios mío. Yo lo quiero. Ah, pues ya se lo llevo a San Salvador un día que vaya. Marcelo quiere 1, es mi hijo. Ah. Es que yo tengo 7 porque solo tenía 3. Nos regalaron 2. Y nosotros se los íbamos a regalar a una persona que no los quiso. Entonces nos quedaron 5. Resulta que una de las mías estaba embarazada y pensábamos que estaba gorda. Tuvo gatitos y ahora tengo 7 gatos. So yeah, ahí estoy. Pero me gana alguien. ¿Quién dijo 9? ¿Quién dijo 9? Yo tengo 9. Tengo 8 que son míos y un negrito que rescatamos de como de un mesecito. Lo encontramos en la calle. Oh, entonces ni me quejo. Tengo 2 varones y tengo... ¿Pero le das de cuál comida? Le doy gato y mar y tierra. Mire, finos. ¿Y cuánto se le va? Porque a mí se me va un saco así, ¿ve? ¿En cuánto tiempo? A mí me dura 15 días el saco.
Ajá, pero un poquito más, poquito más. Casi el mes a veces. Cabalito, pero cabalito. No, pues no, nosotros no, ahorita igual, como... Pero es que es exacto. Sí, nosotros sí, como acaban exacto. de nacer los bebés, entonces esos están tomando leche todavía. Al final de esta clase, porque se cruzó ahí Kira, ¿verdad? Y nos hizo recordar a los gatitos. Sería todo por esta clase. Nos veríamos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Y... Ok. Ok, estoy viendo aquí que me sigue mandando la respuesta. Ok. Vamos a ver mañana un poco más sobre esto y también vamos a ver un poco sobre las preguntas, cómo hacer preguntas con el verb to be, ¿ok? Ok, so I will see you tomorrow, guys. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye.